Suave y sedoso quedó este relleno de yogur que está espectacular y que te va a encantar. Soy Sofía Repostero y por aquí te voy a mostrar todos los pasos para hacer esta deliciosa receta. Primero voy a hacer una especie de ganache. Tengo por aquí chocolate blanco que voy a derretir con un yogur bebible. Este es un yogur de vainilla y puedes utilizar el del sabor que prefieras. Si no lo quieres tan dulce, puedes utilizar un yogur que no tenga azúcar añadido. Lo llevo al microondas por lapsos de 20 segundos, cada vez revolviendo hasta que el chocolate se derrita completamente, que no quede ningún grumo. También puedes hacerlo a baño María. Esta receta se completa con un tercer ingrediente, que es el queso crema. Debe estar suave, lo puedes sacar con una media hora de anticipación del refrigerador. También darle unos segundos en el microondas para que se suavice. Ya una vez que lo tengas un poco suave, lo vas a integrar a la primera preparación que debe estar tibia. Lo integras, mueves bien para que se disuelva completamente y se integren estos tres ingredientes que forman esta receta espectacular. Esta es la consistencia que queda porque está tibio aún, pero aquí lo voy a cubrir con un film y lo voy a llevar a refrigeración de un día para el otro. Cubrirlo completamente para que el plástico quede al contacto con el relleno. Y después de una noche en refrigeración, aquí tenemos el resultado de este relleno delicioso con yogur. Queda sumamente suave, sedoso y el sabor me encantó porque tiene cierta acidez del yogur y lo dulce del chocolate. Le da un equilibrio con el queso crema. Esta receta te la recomiendo como relleno, pero también puedes hacer decoraciones con ella siempre y cuando lo mantengas en refrigeración, ya que al ambiente, si está muy caliente o muy húmedo, no va a resistir. Usé este relleno en una torta de higos con otra capa de manjar o dulce de leche y quedó espectacular. Soy Sofía Repostera, espero te haya gustado esta receta, la hagas y la compartas con tus amigos. Nos vemos en un próximo video.